Los dulces de feria o dulces típicos son una expresión viva de las tradiciones a nivel nacional. Estos platillos representan la creatividad y la pasión por la cocina de familias enteras que desde hace décadas endulzan con sus recetas el paladar de todos los que se animan a probarlos. La elaboración de estos productos representa para los productores un tesoro familiar que inició hace más de 100 años y que busca ser preservado entre las nuevas generaciones. Dulcería Aguilar, en Santa Ana, es un negocio que se ha consolidado gracias al esfuerzo de 4 generaciones de mujeres. Viene de parte de la mamá de mi papá. Cuando mi mamá se casó con mi papá, fue que ella, no al nomás venir, aprendió a hacer los dulces, ¿verdad? Pero sí, ella tuvo que ganarse a la suegra y después para que le pudieran dar todas las recetas, porque mi abuelita le enseñó cómo ella sabía hacer los dulces. Y ella me enseñó a mí. Realmente a mí me gusta hacer los dulces, fíjese. Y yo he tenido satisfacción en hacerlos, porque realmente yo me emociono. Realmente cuando viene la gente y le dice, ¡ay, qué lindo me quedaron! ¡Ay, qué ricos están! Y se los comen, ¿verdad? Y dice, ¡ay, exactamente! Ese es el sabor que yo tenía en mi mente. Para mí eso es bonito. A pesar del paso del tiempo, la familia Villalta, originaria de San Vicente, realiza el proceso de preparación de los tradicionales dulces en un ambiente completamente artesanal, que ha sido transmitido de generación en generación y que inició con Pilar Villalta, abuela de Argelia, quien a sus 97 años lidera junto a sus hijos el negocio. Yo creo que era quizás difícil que nosotros dejáramos desapercibir quizás este negocio, por ser una tradición, como te decía inicialmente, de la familia y que constituye un verdadero patrimonio de acá de San Vicente. El sabor especial de las tartaritas, almendras, leche burra, papaya en miel y otra gran variedad de dulces preparados por los Villalta los ha llevado a ganarse el reconocimiento en su ciudad a nivel nacional e internacional. Marcos Turcios y venimos de Maryland. Nosotros venimos acá a San Vicente como tradición a comprar dulces a la dulcería Villalta, ya que también nosotros somos originarios de aquí del departamento de San Vicente. Invitamos a los turistas, a los que vienen de Estados Unidos, de otro país, a que vengan a comprar acá y también las personas que viven acá también. Ellos saben que es un buen dulce este. Según historiadores, la elaboración artesanal de dulces en El Salvador pudo haberse establecido posterior a la conquista española y la colonización de las tierras, con la introducción de la caña de azúcar a través de los viajes de Cristóbal Colón, informó para laprensagráfica.com Clarisa Ramos.